Tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén maravillosamente bien. Ya estamos aquí con ustedes a punto de dar inicio con este directo especial que la verdad nos agarró por sorpresa. Les soy honesto, yo lo planeaba para en la noche, pensaba que para en la noche iba a estar libre esto. Yo ya lo tenía preparado, pero dije, bueno, en la noche lo entregamos y nada, chicos, que resulta que no, que resulta que ya se puede desde ahorita. Y pues ya no fui al gimnasio. Decidí no ir al gimnasio, decidí quedarme con ustedes el día de hoy y quedarme. Ya iba directo al gimnasio. Cuando vi esto y en friega rápido, gracias a mis amigos del grupo de suscriptores que me pasaron el dato de que en otro lado ya estaba empezando en Estados Unidos, checamos, me metí a la a Pokécreator, chequé el código y chicos, está completamente legal. Está completamente legal, ya está desbloqueado. Supongo que hubo el desbloqueo en la noche y no nos dimos cuenta. Entonces, chicos, pues ya estamos aquí para ustedes, para entregárselos. Es una dinámica general, es una dinámica para todos. Es desde ahorita hasta eso de las 5 de la tarde, más o menos. Y de las 5 de la tarde a las 6 voy a entregarle a los suscriptores. ¿Sí? Por si eres suscriptor y no puedes ahorita, bueno, pues en la tarde, en el horario que regularmente estamos entregando, entre 5 y media y 6, vamos a estar entregándoles para ustedes. Y bueno, chicos, ya saben. Se lo pueden llevar de inmediato. Si empieza a llenar la gente y dicen, ah, caray, es que no quiero, pues tienen la opción de enviar estrellas. Si envían estrellas, pues se les pide el código y se les busca a ustedes directamente. Pero si no, chicos, no pasa nada. Nada más tengan mucha paciencia. No es necesario el envío de estrellas, aclaro eso. La dinámica es igual para todos. Entonces ustedes pueden buscar sin ningún problema, chicos. Nada más paciencia. Tengan paciencia. Tenemos 6 cajitas listas para ustedes, chavos. Así que no creo que batallemos. ¿Ok, chicos? No creo. Suscriptores tienen la opción de pedir el de otro compañero. Solo uno. Recuerden, es solo a un compañero. Nada más me tienen que decir cuando coincidan. Ojo, cuando coincidan. Miren, por ejemplo, hola, profe. Yo soy Yalink y voy a pedir el de Lore, por ejemplo. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Si no me dicen de esa manera, chicos, nada más les voy a mandar uno y listo. ¿Ok? La idea es que esto se vaya rápido. Sé que se va a empezar a llenar poco a poquito. Se corre la voz rápidamente, este tipo de cosas. Entonces, pues vamos a tratar de que todos se los puedan llevar a la voz de ya. ¿Sí? Empezamos a buscar con el código. Déjeme cambiar el código porque lo tengo mal. ¿2255-8888? Es el código de nosotros, chicos. Así que vámonos. Sí, es que usted estaba haciendo un chequeo y utilicé otro código. 2255-8888, chicos, muchísima suerte para todos. Y aquí vamos. Bien. Ah, quiero hacer algo. Ahorita lo voy a hacer enseguida. Voy a mandarle aquí a Beyonder su Shiny Egg. Si se fijan, pasa. Pero quiero mostrarles, antes de mandárselo, chicos, quiero mostrarles que no hay ningún riesgo. Eso sí es importante, lo hago porque mucha gente, luego, luego nos echan, perdón la expresión, luego, luego nos echan caca en otros grupos. Algunos, streamer que dicen que uno, pues, es de quinta. Pero nosotros, bueno, algo que yo sí les digo, chicos, es que yo no me manejo con programas generales. Yo tengo mi propio programa elaborado por mí. Y yo lo actualizo cada vez que hay algún evento. Por ejemplo, ahorita lo acabo de actualizar. Y ese programa me da a mí la certeza de que es algo seguro, ¿sí? Es algo seguro para todos ustedes, chicos. Entonces, espérenme tantito. Voy a mostrarles antes, chicos, que es seguro completamente. ¿De qué manera? Antonio Romero, pásame por favor tu nick y tu código, por favor. ¿De qué manera? Pues va a ser de la siguiente forma, chicos. Voy a agarrar un Shiny Egg. Lo voy a agarrar para mí. William Taylor, pásame por favor tu código también. Tienen que pasarme su nick y código, por favor. Antonio Romero y William Taylor. Así de esa manera yo voy checando la información y ahorita se los voy mandando en la primera chance, ¿ok? Ok, va que va, aquí los tengo. William Taylor, su código es el 2323-0000. Muy bien. Antonio Romero, código
1346-7900. Y David Escribano, igual, por favor. Nicky Código, ¿sí? Nicky Código, por favor. Bueno, les voy a mostrar, chicos, rápidamente lo que los compañeros hacen eso. ¿Cómo van a hacer? Y lo voy a hacer en una incursión. Sí, lo voy a hacer en una incursión para que es lo más seguro que pueden ver. Que me detecten el online, que todo está bien. Ay, caray, perdón, me piqué mal. Que lo estoy usando en un online. Ahí van a hacer ya, chicos, si se fijan. De hecho, me lo voy a quedar. Pues ahí está el cilindro de acuío. Y ahora vamos a darle unos dulcecitos. Trae como premio, chicos, una repeat ball trae en esta ocasión, así que es un buen premio. Lore, por favor, Nicky Código, también. Quiero que aprenda nada, ahorita más tarde les checo los movimientos. Y bueno, pues ahí va a evolucionar Quilava. Sí, sí puede recoger el otro compañero, claro que sí. Nada más me dicen de quién, ¿ok? Tenemos Time Lotion para que se les quite el miedo. Hay gente que, ay, no, que y me voy a ir a una incursión rapidita, a ver dónde hay una incursión rápida para que la podamos ver. ¿Qué incursión rápida? En esta me voy. Siempre le pico mal esta cosa. Nada más para que lo puedan ver, ¿sí? Diego Salazar, es búsqueda general. Les estoy pidiendo a los que habían enviado estrellas, Diego Salazar. ¿Cómo hiciste la incursión? No es la incursión, es un huevito. Bueno, acá hay otra que ya la vi que estamos aquí más fácil de que llegar. Ay, es una negra, bueno. Con permiso. Si me lo detecta, chicos, nada más con que me lo detecte ya no hay bronca, ¿eh? Se me figuró que no sé si era Shiny, no sé por qué. No. Ah, no, es que era el Pampi. Ya con que me lo detecte y que no me diga que hay que no hay un problema. ¿Sí? Cambiar Pokémon, ya con que lo seleccione y no me diga que hay un problema, ya fregaron, chicos, ¿sí? Mira, ahí está, listo. ¿Sí? Lo puedo utilizar y ahí está, listo para usarse, chicos, ¿sí? Bonita Shiny para Let's Go. Sí, Jesús, Manuel, te lo puedo pasar después. Bueno, así que chicos, bueno, pues vamos a estar entregando. Ah. Me voy lejos, que no me estén molestando a nadie. Ok, aquí me quedo, muy bien. Y bueno, voy primeramente con uno de los que envió de estrellas. Va a ser uno de estrellas, uno de los demás en grupo general. Ya saben que yo siempre hago
alternado las dinámicas para que no sea solamente una sola a una sola grupo de personas. Así que voy contigo. Sí, es que sí, chicos, les digo, de repente se lanzan los Chinese y se sale un chorro, ¿eh? Voy contigo, Antonio Romero. Ah, no, es cierto, está mal el código. 1346-7900. Perdón, me faltó el 7900. Para mi brother, ahí estamos buscándote. Antonio Romero. Ok, y Ubaldo, va. Los suscriptores tienen esa ventaja de poder pedir el de un amigo. Es una de las ventajas de los suscriptores. Sí. Solamente estoy mandando, pidiendo código a los que mandaron estrella, a los que no, chicos. Todos buscamos por igual, ¿ok? Y los suscriptores pues tienen la única ventaja ahorita de que van a poder solicitar el poke de un compañero. No, David Cortijo, no es solo para los que donan, es para todos. Lo que pasa es que es un donado, bueno, los que donan estrellas, esos pues se les da de casi casi de inmediato y luego enseguida uno de búsqueda general que es el código 2255-8888 y luego otro que donó y luego otra vez. Y cuando se acaben los que donó, son puros del código general. Pero no es para puros donadores, no. De hecho, donadores tenemos nada más cuatro, entonces obviamente la entrega va a continuar muy rápido, ¿ok? Así que no, David. De hecho, yo no me manejo con puros suscriptores o con puros donadores. No, yo es todo es general siempre. Si fuera una dinámica para puros suscriptores, el grupo general no los puede ver. Son dinámicas que solamente las pueden ver los suscriptores. Hola, Jesús Flores. Muy buenas. ¿Cómo estás, mi hermano? Estamos aquí dándole a la talacha de Pokémon House. Ya sabes, uno acá. Que le encanta el barullo. Muchísimas gracias, Toño. Vamos con la búsqueda general, chicos. 2255-8888. Búsqueda para todos, muchachos. Saludos, Víctor Mota. Pues yo ahorita, porque estoy de vacaciones. Ahorita estoy de vacaciones a gusto. Pude hacerla más temprano, sino tres. No, de hecho, ya estaría llegando ahorita del trabajo. A esta hora ahí. No me hubiera ido al gimnasio, obviamente. Y ya estaría haciendo la dinámica, aunque hubiera estado en la escuela primaria. Vale, vamos a ver con quién coincidimos ahora. Tsunami, muy buenas. Te enviamos. Y vete preparando. William Taylor, vete preparando porque vamos enseguida contigo. No, no, no. Chamba, chamba, David Escribano. Esta es chamba. Lo pues para ti no es tan tarde ahorita en España, ¿no? Son como las 9, entre las 9, 9:15 de la noche, ¿no? Más o menos. Muchas gracias, Tsunami. Vamos ahora con el compañero William Taylor. Y mi querido amigo Tsunami, sí, son las 22:15, sí, lo que te digo, a las 10. O sea, son 8 horas de diferencia entonces, David. Ok, yo siempre le pongo que son 7, entonces son 8 horas. Qué payaso, Víctor Bota, ¿eh? Oye, a mí me aplica muy bien ese meme de donde estaba un muchacho y luego, hola, mi hija me dice que eres maestro. Y yo, sí. ¿Maestro de qué? Maestro Pokémon, lárgate de mi casa.
Sí, yo por eso, si son de otros países, chicos, si les tengo mala hora en sus comunicados, avísenme. Porque a veces me cambian las horas y yo ni cuenta, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias, mi brother. Un abrazote, Taylor, y vámonos con la búsqueda general. Código 2255-8888, chicos. Código para todos. Recuerden que las dinámicas son para todos, muchachos. Se empezó a generalizar mucho la idea que era solo para suscriptores y no. El horario, es la palabra horario. Las dinámicas son para todos, muchachos. Quítense esa idea. No es mi plan enfocarme solo en suscriptores, ¿eh? No es mi plan. Muy bien, Toto. ¿Cómo estás, mi querido Toto? Bueno, hay varios Totos, ¿eh? No sé si sea Toto, nuestro compañero, Toto Marvin. Manuel Gómez, bienvenido. Iván Eduardo, bienvenido. Muy bien, Toto. ¿Vas a recoger el de alguien más? Me da mucho gusto que ya estés bien, mi chullito. Sí, es uno por persona, Mario. A menos que los suscriptores vayan a recoger el de otro suscriptor, se les mandan los dos a ellos, pero ellos van a mandárselo a la otra persona después. Ok, vale, Toto, muchísimas gracias. Vamos ahora con la siguiente persona que mandó estrellitas, David Escribano. Blood Gear, voy contigo, mi brother. ¿Qué era lo que tenía, brother? Lo de tu perrito. ¿Qué era lo que tenía? ¿Era un golpe o no sé, un absceso o algo por el estilo? Es que nuestro amigo David nos platicaba ayer que su perrito tenía por ahí una bolita, que le apareció una bolita que no la esperaba. David Escribano, ¿vas a mandar a recoger a los de algún otro suscriptor? No tengo el dato. Hola Juan Tony, muy buenas, bienvenido. Sí, no, Emma, eso es solamente el de los suscriptores pueden hacer eso. No, estamos apenas empezando, mi brother. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, así que estamos literalmente empezando. Digo, solo los suscriptores pueden pedir para otro suscriptor para hacerle el favor. Los demás, pues es solamente uno, muchachos. Bien, vamos con el código general 2255. 88, 88. Víctor Mota, ¿te puedo escribir en privado? Sí, bro, pero pues voy a estar ahorita acá en este rollo, ¿eh? Si tardo, no es por mala leche. Arre. No, Juan Tony, todos buscamos con el código general 2255, 88, 88. Pero tú como suscriptor puedes hacerle el favor a otro suscriptor para pedir el huevito de otra persona. ¿Sí? Entre ustedes como suscriptores se pueden apoyar. Ah, lo puse mal. Lo puse 0000. Perdón. 2255-0000. Y lo puse mal. Y ahorita lo checo, Víctor Mota, mándame a ver qué rollo y ahorita lo contesto acabando el directo, porque como ahorita es mucha interacción, tengo que estar muy atento de todos los detallitos. Gracias, Mario Mercado, un abrazo, bro. Ed, muy buenas tardes. Lore, vete preparando, Lore, vamos enseguida contigo.
Guau, guau, guau. Ay, ay, ay. Ya está Pokémon Stadium. Desde ayer salió. Muchas gracias. Lore, voy contigo. No creo que se pueda jugar online Pokémon Stadium. ¿Se puede jugar online? No sé, Jesús Flores, que yo tenga entendido, no, pero igual no sé, no lo he checado. La verdad es que no me llama la atención, lo jugué tanto cuando estaba chavito, que no me llama la atención jugar Pokémon Stadium, ¿eh? Voy contigo, Lore. Oh, sí se puede. Órale, qué padre. Muy bien, entonces el tuyo y el de Víctor, ¿verdad? Me dijiste. Esa es mi checateta. Ay, muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias por mandárselo a tu compañero. Muchísimas gracias. Los que enviaron estrellas se les dio un código personal. Sí, los que enviaron estrellas. Los que no, chicos, ya todos buscamos con el código general. Eso es una regla de siempre, chicos. De hecho, está abajo ahí escrita, dice, se te agrega la lista de envío si mandas estrellas. ¿Sí? Ya los demás, pues buscamos normalitos, chicos, sin ningún problema. No hay tanta gente y se van a poder ir rápido. Nico, buenas. Tenemos 6 cajas, así que no creo que no alcancen, la verdad. Y como es una sola entrega de uno solo, se va rápido. ¿Qué tal, Raúl Rojas? Muy buenas. Vale, Nicolás Miranda. Un abrazo, mi bro. Muchas gracias. Yo aquí estoy anotando los nicks que están participando para que luego no se quieran llevar más. Quiero más que mis ojos.
Gracias, Nico. Volvemos a buscar, chicos. Código 2255-8888. Sí, Raúl, lo que pasa es que fue un evento que salió así de imprevisto y a mí no me gusta esperar. No, no me hubiera podido ir al gimnasio a gusto. No me hubiera podido ir al gimnasio a gusto si sabía que estaba un evento y que no estaba participando en él. Baji, buenas, te enviamos. Sí, más tarde vamos a tener más tarde para ustedes, Milo. Sí. Sin embargo, si quieren asegurarlo para más no batallar después, pueden pedirle a alguien más que les recoja sus pokés, ¿eh? Pero hay una dinámica para ustedes de 5 a 6 de la tarde. Que de hecho va a ser como de 5 a 6 y media más o menos. Muy bien, Jordi, te enviamos. Yo creo que hay como unos, bueno, a mí me parecen como unos 6, unos 5 segundos, 6 a lo mucho. Más o menos como 5 segundos. Es por búsqueda, dice Víctor Méndez, sí. ¿Quieres que te mande el código Jesús Flores? Va, estamos con Ara. Mándame un WhatsApp, porfa, brother. Y te lo mando con mucho gusto. Tú mándame un WhatsApp, Jesús, y me lo mando con mucho gusto. Más que se abra el chat, mi brother, te lo mando. Que se abra el WhatsApp. Está abriendo en este momento. Ahora, muchísimas gracias. Es que hay varias aras, chicos, es lo que les digo, hay varias aras, hay aranzas, hay, no, hay de todo, chavos. Somos un chorro.
Sí, Sebastián, que estés muy bien. ¿Cómo los hago? Hay un programa que yo creé, que se llama Pocket Creator. Bueno, lo hicimos un amigo mío y yo. Pocket Creator es un programa de edición desde el código. Ojo, desde el código. No son. Existe el programa llamado Pocket Hex, pero Pocket Hex es algo un poquito más, un poquito más riesgoso. ¿Has visto la película de Calabozos y Dragones? Sí, está buena. Sí, está buena, me gustó mucho. Nene, muy buenas, nene. Excelente, Néstor Santana. Muchísimas gracias. Estoy anotando. Seguimos buscando con el código 2255-8288, chicos. Seguimos buscando. El evento de Tai Lotion lo vamos a poder encontrar mañana a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Dice, ¿tienes TikTok? No. Si es para mí la pregunta, no. Me anoto. De hecho, mi TikTok no me gusta, ¿eh? Es una aplicación que no me llama la atención. No que no me guste, más bien no me llama la atención, la palabra correcta. Saludos, mi querido Juan Antonio, que estés bien. Sí, brother, es totalmente legal, David. Es totalmente legal, lo puedes utilizar sin ningún problema, Molina Matt.
El home, yo pienso que va a ser hasta el mes que entra, David. En mayo. En mayo. Aliester, muy bien, aquí estamos echándole muchísimas ganas. Matías, saludos, saludos también. Saludos, Oscar David, que estés muy bien. Carlex, Carlitos, ¿cómo estás? Saludos, mi bro. Te mandamos tu poke. Bien, muchísimas gracias, Carlitos. Vamos con el siguiente. Ocho de pila, Emma. Elma, no manches, no, no vas a alcanzar. ¿Qué tal Jesús Flores? Javier Flores, nada más coincide con el código 2255-8088 y te lo llevas. Esa es la forma fácil de llevártelo, sin batallar. Manuel, tocayazo. Sí, Aliester, tenemos ahorita. Saludos, Manuel Gómez. Tenemos 6 cajas. Todavía no terminamos ni la primera, así que supongo que sí. Y vamos a estar un rato, casi 3 horas. Vamos a estar ahorita con ustedes, así que no hay ningún problema, ¿eh? Aquí está Aliester, le alcanzaste luego, luego. Aliester, llegando y entrando. Gracias, Mario Mercado. No, Fabián, ahorita de hecho, para quitar ese temor, lo evolucioné y lo llevé a incursiones. Lo llevé a incursiones, o sea, lo metí en el online para que se les quite el miedo de eso, utilizándolo en online. La manera en la que te puede fregar Nintendo, pues es con el online, ¿verdad? Obviamente. Entonces ya utilicé el online para que ustedes lo pudieran ver, que no hay ningún riesgo. Yo siempre que entrego un poke,
Lo primero que hago es que reviso desde los códigos, ¿sí? Reviso desde los códigos y ya si funcionan, entonces ya los entrego. O no, para nada, Fabián. Es parte de lo que es ir aprendiéndole a esta cosa, ¿eh? Créemelo. Yo estaba igual al principio, batallando un poquito y con muchos temores. Pero con el paso del tiempo he ido quitándole todas las los miedos a este show. Ok, Alex, muy bien. Los suscriptores tienen la ventaja de poder recoger el de otra persona. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas tardes, bienvenido. Pues nada más coincide conmigo y te lo llevas sin ningún problema, mi brother. Y vas a ver que Pokémon House es un grupo muy padre. Bueno, yo qué les puedo decir, pero en realidad yo pienso que el grupo de nosotros es un grupo muy bonito en muchos sentidos, ¿eh? Bien, para los que preguntan por qué Alex se llevó dos, bueno, ¿por qué pudo llevarse dos? Pues es para, obviamente, para apoyar a otro compañero del grupo de suscriptores. Los suscriptores tienen algunas ventajas. Por ejemplo, ahorita más tarde voy a hacer un directo donde nada más los suscriptores pueden verlo. Y ellos fácilmente pueden entrar aquí. De hecho, ya teníamos preparados para el día de hoy otra dinámica, chicos. Se canceló, ¿eh? Yo iba a lanzar los counters para el evento de mañana. Ya estaban listos. David, buenas. Mira, si me esperas un segundito, te va a molestar un poquito. Ya tenemos estos counters, chicos. Ya estaban estos counters preparados. Sí, estábamos aquí en este show. Estaba justamente cuando en eso llegó el show. Ya tenemos estos counters que se están buscando para el día de mañana. Iban a poder escoger entre ellos. Los suscriptores iban a poder escoger dos. Y los del grupo general iban a poder escoger uno. Pero pues ahorita de momento ya empezó esta dinámica primero. La tendremos o más tarde o mañana. Eso sí, los suscriptores la van a tener primero más noche. Muy bien, David, pregunta, ¿vas a llevarte nada más el tuyo, David Escribano, o vas a llevarte al de alguien más? Dice aquí muy buen rollo, es otro, no, no, no es David Escribano, es otro David este. A ver, ¿cuál David es? Tenemos muchos David, perdón. Sí, David Escribano, ya me acordé que él su nick es Bradgear. Te queda 5% de pila y no traes tu cargador, Elma. ¿Un cargadorcito o algo? ¿No traes? David Cortijo. Va, muchísimas gracias porque aquí lo estoy apuntando. Gracias, David.
Muchísimas gracias, Matt. Vamos con la siguiente búsqueda. Estamos. Un saludo, Molina Matt. Y estamos ahora con Chino. Chino, muy buenas, te enviamos. Déjenme contestar rapidito una llamada, chicos. Sigo buscando con ustedes, pero voy a contestar una llamada. Vengo en breve.
Y listo. Muchísimas gracias, chicos. Vamos, continuamos. Estamos buscando. Taiga, ¿cómo estás, mi bella? Arre, mi bellita Lore, perdón, Ani, un abrazote. Anita calladita consigue su shiny, dice Juan. Está trabajando, pero está calladita por eso. Estamos con Zack. Ah, claro que sí, Zach, te lo mando, con mucho gusto. Muchas gracias, Zach. Sí, el de los contes va a ser para los suscriptores más tarde, en efecto. Estamos con Jesús. Daniel, mira, depende. Si piensas utilizar la consola en línea, mejor no lo hackees. Mejor no la hackees. Si no la vas a usar en línea, mejor, bueno, pues yo hackeé la mía solo. Pero bueno, yo sé de programación, ¿verdad?
Un saludo a mi querido Jesús. No es tan difícil hacer la programación de unas. Bueno, es que a mí, para mí no se me hace difícil, pero no sé a los demás, es que es medio difícil. ¿Está fácil o está difícil? Viendo desde una perspectiva a otra persona, pues puede ser fácil o difícil. ¿Qué tal, Cristian Aaron? Sí, claro que sí, por supuesto, tenemos todavía muchas cajas. Nada más es cuestión de poner el código 2255-8888, coincidir y listo, mi brother, no tiene chiste. Más tarde, para los suscriptores va a haber una dinámica más tarde. Ahorita es nada más, estás ahorita para los del grupo general. Vamos a estar como hasta las 5 más o menos. Gracias, Raúl. Oshawott, dice. Manqueque, mi brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Víctor Andrés? Y por supuesto, ya me imaginaba que iba a ser el de Milo, obvio, mi bro. Claro que sí. De hecho, ahorita preguntó Milo que sí, qué rollo. Está mejor el Arceus.
En juego, hijo, es que los dos me gustan mucho, son muy diferentes. Leyendas Arceus es completamente distinto a todos los demás juegos. Yo la verdad es que a mí todos los juegos que han salido de Pokémon, todos el que me pongan, me gustan. Atlas, buenas tardes, te enviamos. Sí, más tarde voy a regalarle los counters a los suscriptores. ¿Quién ahí estamos? ¡Ya Link! Muy bien, mi querido Jaden. Te enviamos. Claro que sí, te mando el de Oz con muchísimo gusto, mi bro. Muy buenas tardes, Carlos Armando. Por supuesto, bienvenido. Sí, la entrega es abierta. De hecho, todas las entregas, casi todas las entregas donde todo el mundo pueda verlas son abiertas. Nada más esta, pues sí, cuando son obviamente para suscriptores, nomás los suscriptores la ven. Pero sí, esta es abierta, mi brother.
Les decía, chicos, no, ahorita todos buscamos con el código general, eso es importante. Nada más se hace el código de búsqueda especial en dinámicas de suscriptores. Cuando somos todos, todos buscamos, ¿va? Haría, te enviamos. Saludos, Diego Macharello. José Carlos, mi querido brother, ¿cómo estás? Te enviamos tu poke. Y te hace el de Mike, claro, claro que sí, por supuesto. De delay, yo creo como unos 5 segundos más o menos. Gracias, bro. Nira, muy buenas tardes. Te enviamos.
Muchas gracias. No, no se vale repetir. Estoy aquí apuntando justamente y en la tablet está apuntando a los que están participando. Porque si coinciden dos personas iguales, les cancelo. Más veis, enviamos. Todo excelente, brother. Aquí estamos echándole ganas al ronquillo. Sí, hay huevito de Sinistea, Raúl Rojas. De hecho, el mes pasado tenían la opción de pedirlo los suscriptores quienes se suscribían. Tenían la opción de solicitarlo. Sí, mi papá fue a verla, de hecho, ahorita. Ahorita anda ya mi papá viendo la de John Wick. Se acaba de ir ahorita a verla. Sí, estaba el mes pasado para los suscriptores. Pues de hecho todavía se puede conseguir si nos ponemos de acuerdo, y como suscriptor lo pides, sí se te puede mandar sin ningún problema. Pacharello. Thank you very much, my brother. Seguimos buscando, muchachos. Seguimos entregando. Logro, enviamos. ¿Qué tal, Isván? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, Leo. Aquí andamos echándole ganas, haciendo este reparto especial que nos brincó de última hora. Les decía ahorita hace rato, nos brincó, o sea, no lo esperábamos. Y de pronto nos llegó el dato y pues ya lo teníamos preparado. Claro que sí, Gabriel Torres, ahí estamos haciéndolo justamente. Estamos ahorita entregando.
Chulero, Diego Mecherelo. Mecherelo que está en el trabajo, hombre. Qué bárbaro. O sea, me tienen una bronca ustedes por andar buscando pokés. Estamos, ahí coincidía con alguien. Tajú. Un saludo, Carlitos. Seguimos buscando, muchachos. Seguimos buscando, seguimos buscando. Iván. Parece que es Iván mi suscriptor porque tiene acento. Ya estás, mi querido Iván, que estás muy bien. Me contesto una llamadita. Chicos, voy a mandar este intercambio y lo permítanme un segundito, pero voy a llevar algo rápidamente. Aquí a un ladito de mi casa. Vuelvo en 5 minutos menos. En 3 minutos. Y Rojas,
Ahí vengo contigo para que me des código, rapidito, ¿ok? Nada más denme unos 2 minutos. Listo, chicos, listo. Ya volví. Fui a llevar rápidamente algo. Y aquí estamos. Seguimos con la búsqueda, chicos. 2255-8888. Ya nos queda poca gente. Estamos con Alan. Alan, buenas tardes, te vamos a enviar.
Pues ya contigo, Raúl Rojas. Muy bien, vamos ahora contigo, mi brother Raúl. Pondré tu código. Ya estás, mi brother. Sí, me acordaba de tu nick, Loco Bolí. Muchísimas gracias, mi querido Raúl. Por cierto, Raúl, tú has enviado estrellas varias veces. Atento, porque si eres de los que gana, que haya enviado más estrellas en el mes, te llevas un premio especial de 5 Shiny Eggs al gusto, ¿eh? Para que estés ahí pendiente, cada vez que mandas estrellas, estás agregándoselas al concurso mensual de los Shiny Eggs, ¿eh? Bueno, vamos con el siguiente código, chicos, código general. Los ganadores saben a final del mes. Se lo mandamos a Tony. Y Gabriel Torres, pásame por favor tu nick y código. Bueno, código más que nada. Bye, Tadori, te los mando en este momento. Un saludo, Juan Tony.
Oye, Gabriel Torres, justamente ahorita me decía lo mismo mi novio, que era su Pokémon favorito. Y luego, no manches, ¿a poco se dice? Sí, es el Pokémon favorito. Ahora le digo, qué loco. Muchas gracias, mi brother. ¿A poco tu primer juego Pokémon Plata? Ahora qué chido. A mí Cyndaquil me gusta bastante también, ¿eh? Sí, sí me gusta mucho. Yo creo que es de esa generación. Sí, ese me gusta. Ese y Oshawott se pelean. Sí, se pelean ahí entre ellos. No es cierto, es Cyndaquil y Totodile, ¿no? No me acuerdo cuál era. Sí, Totodile. Totodile. Bien, seguimos buscando. Ah, es que puse el mismo código, perdón. Mi empate solo que también es cada caso, pues mira. Pues puedes cambiarlo. Están vendiendo muchos ahora. Por Mercado Libre. No, por por. No me acuerdo cómo se llama esa aplicación. Déjame me acuerdo cómo se llama. AliExpress. Puedes conseguir muchos así. Muchos juegos así de esa manera. Y pues pudieses cambiársela, obviamente, por una original. Pues qué bueno, Gabriel Torres. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, este es lo que yo creo que de esta generación. Yo creo que es la que más me gusta. Edan, ¿te mandamos? Un saludo te dan y vamos con la siguiente búsqueda. Y le enviamos a Satoshi el último de esta caja. De esta caja porque todavía tenemos algunas, ¿eh?
Es que pasar Pokémon de generaciones pasadas es un show, ¿eh? Definitivamente sí, sí es. Es un gran, gran, gran problema. No está tan fácil. Seguimos buscando, vamos a ver con quién coincidimos. Ahí está. Vamos a ver, Peter. Héctor Morales, no te preocupes, vamos a estar entregándolos durante todo el día de hoy, no te preocupes por eso. Saludos, Peter, y vamos con la siguiente. Bien. Richie, te enviamos. ¿Qué tal, Marco Antonio? Estamos entregando a Cyndaquil en huevito. Pues definitivamente tiene que ser un Pokémon de tipo siniestro para que puedas tirarlo fácilmente, porque pues este es tipo fantasma, entonces es un tipo siniestro u otro fantasma, pero como fantasma es muy efectivo contra otro fantasma, un siniestro. Tauros, muchas gracias. De hecho, yo tengo preparado Gabriel Torres para ahorita, para más tarde, para los suscriptores. Tengo preparados cuatro counters. Es una dinámica que va a ser solo para suscriptores más tarde, ya tarde noche.
coinciden conmigo y me van a pedir de los counters, van a pedirme dos de cuatro que les tengo para ahí, para escogerlos. Ustedes van a escoger cuáles, suscriptores, van a escoger cuáles son los que quieren. Mario, ¿cómo estás? Mario, voy a aprovechar para regalarte a ti, serás el primero al que le voy a regalar dos counter. Escoge de los que te voy a mostrar, me escoges dos, por favor. Tenemos a High Dragon, tenemos a válgame Dios, se me fue el nombre. Al cocodrilo, hombre, crocodile. Sí, tenemos a High Dragon, a crocodile. Tenemos también a a Grimmsnarl, el Pokémon de tipo. Bueno, está atrás, se me acordé. Ahí te los muestro. Ya, Spiritomb. Estos son los cuatro que tenemos. Vas a escoger dos, Mario, por favor, si eres tan amable. High Dragon es atacante especial. Grimmsnarl y Crocodile son atacantes físicos. Y Spiritomb es atacante mixto. El 1 y el 3, va. ¿Por qué Mario? Pues es que Mario siempre está cuidando a todo mundo. Siempre está cuidando de todo mundo. Apoyando lo más que puede y todo eso. Entonces, pues es una manera de agradecerle, obviamente. Sí, es lo que estoy viendo, es Shiny. Y en la nochecita les voy a entregar los counters, muchachos, a los suscriptores. Oh, no puedo creer que ya llevamos 2 horas, ¿eh? Gracias, Mario Mercado, como siempre. Thank you.
Mira, Marco Antonio, Mario siempre está pendiente por si alguien quiere algo y él lo tiene, él apoya siempre. ¿Estás, mi querido Ricardo Godier? De nuevo, ahí estamos. Pinares 94. Buscando a ver con quién coincidimos. Lo mejor ya entregamos a todos, chicos. A ver, ya va una que se cancela. Tres que se cancelen, chicos, y es indicativo que ya no hay gente buscando, ¿eh? Pues al parecer no. Al parecer ya no hay nadie, chicos. Pues muchísimas gracias entonces. Si de momento ya terminamos, más tarde lanzamos un segundo directo de entregas de este Pokémon. Así que muchachos, bueno, pues vámonos a comer, vámonos a descansar un ratito y volvemos en un ratín más para seguir entregando estos Shiny Eggs ahorita más tarde. Ah, no, si sí está alguien, sí encontré a alguien. Ya me está despidiendo, ¿eh? Gibran, buenas. Cerramos nuestro directo de 2 horas, chicos. Ya creo que no sé si alguien falta, pues pongan en los comentarios, por favor.
Bueno, pues al parecer no, chicos. Muchas gracias, chicos. Más tarde voy a lanzar un directo. Estamos en contacto. Nos vemos en un ratito. Pórtense bien. Se portan magnífico. Coman. Y nos vemos en un rato. Cuídense. Bye.